La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una riquísima tarta de queso al horno muy cremosa. Y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Para la base utilizaré 400 gramos de galletas digestivas y 150 gramos de mantequilla. Y para relleno tengo 6 huevos tamaño L, una cucharada de ralladura de limón, 200 gramos de leche condensada, 600 gramos de queso en crema, 400 mililitros de nata a la de montar y mermelada de fresa para decorar. Con estos ingredientes haré una tradicional y riquísima tarta de queso. Lo importante es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente menos la nata. Hasta que no la vaya a utilizar, la pongo de nuevo en la nevera. El primer paso es triturar las galletas. Este tipo de galletas en una bolsa de plástico con un rodillo se puede triturar perfectamente, pero para esta ocasión utilizaré la máquina. La mantequilla la tenía a temperatura ambiente, la he puesto en el microondas y la he derretido. Y la voy mezclando así con la mantequilla. Aquí tengo el molde que utilizaré para hacer la tarta. Es de 24 centímetros de diámetro por 7 de altura. Le he puesto en la parte baja un papel y en los laterales. Cuelco la galleta, vamos así, distribuyendo por todo. Pongo el molde en la nevera mientras que hago el proceso del resto de relleno. Si se mete en el congelador, pues mucho mejor. Pues ya tengo la base de la tarta en la nevera, el horno precalentado con agua caliente. La he puesto para que empiece a hervir, que esté bien caliente mientras que hago todo este proceso, a 200 grados. Después ya lo bajaré a 170. Al queso le pongo la ralladura de limón, que es opcional, se puede cambiar por vainilla, y la leche condensada. Lo empiezo a batir. Cuando el queso está batido y cremoso, se le va añadiendo los huevos. Los huevos poco a poco. Mejor uno a uno. Con la paleta le damos así unos movimientos. La nata la tengo fría y el recipiente y empiezo a semimontarla. Pues cuando la nata ya empieza, como se ve, así, a espesar, ya la tenemos para esta receta. Vamos añadiendo la nata en dos veces, así. A mí me gusta hacerlo manual, siempre de abajo para arriba. La tarta, como la voy a hacer al baño María, es muy importante que no se le meta agua, y como el molde es desmontable, entonces lo he cubierto por fuera con papel de aluminio. Empiezo a poner el relleno. Retiro las pinzas. Y ya solo queda llevarla al horno y la tendré al baño María una hora a 170 grados, parte arriba y abajo, altura media del horno.
He tenido la tarta exactamente una hora, ha cogido color y todo como se ve. Apago el horno y la dejo la tarta otra hora dentro del horno. Pues le he quitado el papel de aluminio y el siguiente paso es dejarla enfriar sobre la rejilla. Cuando esté bien fría, la pasaré a la nevera, un mínimo de 2 a 4 horas. Y ya empiezo a desmordar. Como se ve, al tener la tarta una hora en reposo dentro del horno, con el horno apagado, no se ha bajado, ni se ha agrietado, ni nada. Está extraordinaria. Pues aquí tenemos el interior, cómo queda de cremosa esta rica tarta. Aquí tengo mermelada de fresa. Lo importante de esta tarta es tomarla bien fría y siempre se puede adaptar al gusto personal. Se puede poner un sirope de fresa, de chocolate, cada uno a vuestro gusto. Adaptarla, pero no dejéis de hacerla. Es un postre extraordinario que yo creo que siempre es del agrado de toda la familia. Me despido hasta el próximo vídeo con un beso muy grande para todos. Y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las suba al canal, que solamente tenéis que suscribirse, que es totalmente gratis. ¡Hasta pronto! Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.